Muy buenas tardes a todos y todos los docentes que nos acompañan. Estamos por arrancar en 5 minutos, esperando a que se unan un mayor número de docentes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos nuestros amigos del Estado de México? Me presento, mi nombre es Patricia Zarachu. Yo soy ingeniera industrial, tengo una maestría en administración de negocios y bueno, tuve la fortuna de estar trabajando para la Secretaría de Educación Pública del Estado de Sinaloa, después en la Universidad Tecnológica de Culiacán y posteriormente me invitaron a un proyecto muy, muy lindo que fue la creación de la primera universidad tecnológica bilingüe de este país en el 2012 en el estado de Aguascalientes. Y bueno, estuve por allá 6 años trabajando en cómo crear un ambiente bilingüe, cómo hacer que los jóvenes realmente se empoderaran y que quisieran hablar inglés. Y bueno, quiero agradecer primeramente al secretario de Educación Pública, el maestro Alejandro Fernández Campillo, y al subsecretario de Educación Media del Estado de México, el doctor Israel Jerónimo López. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta charla el día de hoy con ustedes, hoy 2 de abril del 2020, en medio de esta crisis que para mí es una oportunidad de poder trabajar con ustedes, de poder compartir con ustedes el conocimiento, aprender de ustedes. Y por supuesto, a todos los profesores de inglés que están conectados el día de hoy y a los docentes en general de la educación media del Estado de México, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros y por estar pues escuchando y compartiendo un poquito de las experiencias, de los tips que podemos pasarles por ahí. Y bueno, por favor, dejen todos sus comentarios, sus dudas, son muy importantes para nosotros porque esto no queda aquí. Esto simplemente es una charla, es una plática que vamos a tener el día de hoy sobre, bueno, la importancia del idioma inglés y los medios digitales como apoyo para la enseñanza y aprendizaje de todos estos jóvenes que, bueno, tenemos la necesidad de aprender el idioma inglés. Voy a intentar compartirles una presentación que servirá solamente de apoyo para vamos a ver. Muy bien, vamos a ver la importancia del idioma inglés y el uso de los medios virtuales para la enseñanza-aprendizaje.
Espero que puedan ver todos la presentación y que me puedan escuchar en esta charla. ¿Por qué aprender inglés? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los jóvenes cuando estamos frente al aula, cuando estamos frente a estos jóvenes? Primero, concientizar. Tenemos que hablar de por qué es importante para ellos, porque para nosotros pudiera ser muy importante, nosotros nos pagan para enseñarles algo, pero ¿por qué es importante para ellos hacer esta, crear esta conciencia? Muchos de ellos están estudiando porque quieren mejorar la calidad de vida de ellos y de su familia, porque quieren tener un trabajo, porque quieren ganar más lana, porque quieren viajar. La mayoría de la respuesta de los jóvenes de hoy en día es ¿por qué quieres aprender inglés? Porque queremos viajar, porque queremos estudiar en el extranjero. Pocos de ellos dirán porque quiero conocer otra cultura. Y habrá muchas otras razones, desde tener una novia del extranjero o yo qué sé, hacer negocios en el extranjero, vender productos, comprar, conocer algún videojuego. Despertar ese interés primero, antes que todo, ¿por qué queremos aprender inglés? No sé si ustedes sepan, pero el Instituto Mexicano de la Competitividad en el 2015, es el último estudio formal que hay, decía que solo el 5% de la población mexicana habla inglés. Habemos muchos o hay muchos que decimos que sí hablamos inglés y que tenemos un alto dominio, pero en realidad pues no existen estadísticas oficiales a nivel nacional de este dominio del idioma. En el 2009 hubo un estudio que decía que solamente el 4% de la población hablábamos inglés. Ha habido consultas como Mitofsky en el 2003 que decía que el 11.6%, 2013, perdón, el 11.6% de los mexicanos hablan inglés. De acuerdo con el índice de nivel de inglés 2014, el English Proficiency Index de Education First, México está en el lugar 39 de 63 países evaluados en el idioma y ocupa el sexto lugar en América Latina, por debajo de Argentina, República Dominicana, Perú, Ecuador y Brasil. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Tenemos un gran trabajo, una gran labor de todos los teachers, de todos los profesores. Ahorita voy a platicarles un poquito de lo que hicimos en Aguascalientes y cómo nos funcionó creando estos espacios, estos ambientes bilingües dentro del entorno escolar. Lo que podemos hacer nosotros desde el aula, cuál es nuestra aportación, nuestro granito de arena como teachers para todos los jóvenes estudiantes. Recordemos que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esta frase me gusta mucho, es de Lord Kelvin o William Thomson Kelvin. Es, ¿cómo hacemos nosotros para medir a nuestros estudiantes o a nuestros grupos? Que la mayoría tenemos grupos muy numerosos de estudiantes, en algunos casos 40 o hasta 50 jóvenes tenemos dentro del aula. ¿Y qué es lo primero que hacemos el primer día de clases? Un examen de diagnóstico para ver cómo está el estudiante. Y pues desafortunadamente luchamos con esta, les digo yo que el teacher lucha contra viento y marea. Yo lo sé, lo he vivido, sé que es difícil, pero es la situación de nuestro país y es la situación de nuestras aulas. Ojalá recibiéramos puros jóvenes que vienen de escuelas privadas, que han tenido una educación bilingüe desde preescolar, pero no. La realidad es que nuestra realidad es que los jóvenes llegan con muy bajos niveles de inglés. Pero aún así tenemos que medir y tenemos que fijar metas y tenemos que crear una conciencia de que el joven también tiene un autoaprendizaje y que sus metas van a ser dependiendo de su progreso y que el logro de sus metas van a ser también una corresponsabilidad de ellos mismos. Por eso hablaba al principio de hacer esta motivación, que ellos tengan la voluntad de hacerlo y la voluntad de aprenderlo. ¿Quién conoce TikTok?
Yo no los puedo ver, pero ustedes sí me pueden ver a mí. ¿Conocen TikTok? Es esta nueva aplicación que anda por ahí en las redes sociales que se está utilizando para hacer videos. Ahorita que estamos en la cuarentena y que todos estamos en nuestras casitas, que yo sé que ustedes están ahí, que algunos están comiendo, algunos están acostados a gusto viendo este video, otros están sentados como yo, que hoy me tuve que peinar y me tuve que poner un poquito ahí de maquillaje para que todos ustedes me vieran un poquito más decente de cómo me la estoy pasando estos días. Pero he estado haciendo investigación y he estado haciendo también encuestas y he pasado muchísimo tiempo también en redes sociales. Estoy haciendo ejercicio, estoy leyendo, estoy comiendo bien, estoy durmiendo muy bien. Pero yo sé que ustedes también están trabajando y que están capacitando en Google Classroom, que me encanta y que pues es algo que les súper recomiendo que utilicen ahorita que estamos en cada quien en nuestra casa. Pero el uso de las redes sociales nos ha ayudado muchísimo para atraer ese interés de los jóvenes. Yo todavía no he subido mi video de TikTok, pero lo quiero hacer. Lo que les quiero compartir el día de hoy es que encontré en esta nueva aplicación, que no me están pagando nada, ni estoy ganando ninguna regalía, ni mucho menos para promoverlo, pero sé que está de moda. Y sé que como maestros tenemos que actualizarnos y sé que como maestros de inglés o como maestros de cualquier asignatura tenemos que ponernos las pilas y tenemos que investigar y tenemos que utilizar estos aparatitos, estos celulares que ahorita la mayoría de la población cuenta con uno, al menos la familia cuenta con un celular que tenga cámara y video, y se pueden hacer muchísimas cosas y se puede aprender de ellos. En lo personal, reactivé mi cuenta de Duolingo estos días. También es totalmente gratuita y la pueden utilizar todos desde su casa, ya que si están aquí conectados, pues es porque están teniendo acceso a internet. Y les quiero compartir un video de TikTok, espero que les sirva. No tengo mucho tiempo, pero les quiero compartir este video para que lo puedan utilizar en el futuro. Y además me encantó ese Teacher Frank, se llama. Tiene muchísimos videos que les pueden servir de herramienta a ustedes para sus clases y temas muy, muy específicos. Vamos a ver, esperemos que sí se escuche. Por favor, Alfonso, me mandas un mensaje si no se escucha nada de audio. Ahí va. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer de nuevo el video, a ver si ahora sí lo podemos escuchar. Va de nuevo. Hey, how are you today? Hey, what's up, man? How's it going? It's going fantastic. It's going fantastic. Yeah, man, fine. But you see, I have been studying. You only have reached the level that you want. So tell me, how many hours a day or how much time a day do you spend speaking English? Oh no, I don't have anybody to talk to. I just memorize. I know all the verbs and the grammar. Ooh, I know all the grammar. Well, I don't think you're going to like the answer, but if you want to become fluent, you have to speak every single day. Speak every single day and practice every day. Eso es lo que tenemos que decir a nuestros estudiantes. Yo agradezco a esta cuenta de English with Frank. No lo conozco, pero es verdaderamente sorprendente, no sabía que existía esto en TikTok. Para mí, TikTok es pues
algo que está de moda y algo que era pues realmente productos y videos que solo eran como para vacilar o para bromear, pero verdaderamente me sorprendió encontrar este tipo de cosas en TikTok y en otro tipo de social media al que tenemos acceso de manera gratuita y que hay muchísima gente bien comprometida. Hay mucha gente como ustedes, como nosotros, que estamos preocupados por la educación bilingüe de este país, porque más y más jóvenes cada vez tengan acceso a mejores oportunidades y que el idioma sea una herramienta que verdaderamente les abra las puertas. ¿Qué debemos de hacer? En base a la experiencia personal hemos hecho. Primero tenemos que crear alianzas con nuestros directores. Espero que nuestros directores nos estén escuchando ahorita, nos estén viendo a través de esta charla. Convencerlos de la importancia de crear ambientes bilingües, aunque la escuela no sea bilingüe, pero que podamos crear ambientes para poder empezar a pensar en inglés. No nos cuesta mucho. Al final del día mandamos a hacer un anuncio para señalar los baños. Tenemos por ahí de repente algunos no tenemos tanto acceso a impresoras, poner señalamientos en los diferentes espacios. A veces en las escaleras se pueden pintar los números, los días de la semana, los meses del año. Y parece que no, pero conforme vamos pasando y vamos, nuestro cerebro va captando ese tipo de apoyos visuales y vamos leyendo y releyendo. Por supuesto que sí ayuda. Y ayudamos un poquito al teacher, ayudamos un poquito al docente del idioma inglés para que el estudiante al menos vaya ampliando su vocabulario en el tiempo y en el espacio en el que está en el bachillerato. Y ahorita más, ¿por qué no? Poderles pasar ligas o los que están trabajando en línea, los que estamos dejando y revisando tareas, pues también que podamos hacer ese tipo de actividades con nuestros celulares o con nuestras computadoras de TikTok, Duolingo o cualquier otra de las que vamos a compartir más adelante mis compañeros Alejandro y Abraham, que más adelante nos van a hacer una demostración ahí un poquito más técnica para que tomen nota de lo que vamos a ver. El idioma, cualquiera que sea, es una habilidad que se aprende practicando todos los días. No es una materia como las demás, no es que tengan que memorizar, como decía el chico del video. No se trata de memorizar todo. Es así como aprendimos el español, así vamos a aprender el inglés. Desde lo más básico, desde hi, good morning, my name is Patty, desde lo más básico, desde los números, los días de la semana, pero practicando. Y puse en esta imagen las habilidades de listening, speaking, reading and writing, porque yo creo que, bueno, al decir es una habilidad, yo creo que son cuatro habilidades. Decía uno de los estudios que estuve leyendo para contextualizarme un poquito más y conocer realmente cómo está nuestro país, cómo estamos en base al idioma. Decía que el reading y el writing, la habilidad de lectura y escritura, eran las más dominadas por el mexicano. Pero eso no es suficiente. Cuando vamos a pedir un trabajo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, principalmente las empresas transnacionales que se instalan, muchísimas que hay en el Estado de México, en la zona del Bajío, en la frontera, muchos de ellos, a nivel técnico incluso, nos preguntan, ¿qué sabes hacer? Y ya, pues, uno dice, no, pues, yo sé hacer esto, sé programar, sé hacer esto. Y otra de las preguntas que están haciendo últimamente es, ¿hablas inglés? Fíjate muy bien lo que preguntan, ¿hablas inglés? No te preguntan tanto, ¿lees inglés? ¿Escribes inglés? Te preguntan, sí lo hablas, porque esa es para el nivel empresarial, es la habilidad más importante, poderse comunicar, las habilidades de comunicación hablada. Entonces, creo que es en lo que nos debemos de enfocar nosotros para que los jóvenes
despierten el interés y puedan pues tener esta habilidad más desarrollada de las otras cuatro. A mí me gustaría mucho, bueno, me voy a regresar, me gustaría mucho que en los comentarios nos dejaran qué habilidades les gustaría recibir de capacitación a nuestros docentes del Estado de México que nos están viendo y que nos están escuchando. Yo quisiera saber cuál es su área de oportunidad, qué parte de capacitación, qué tipo de capacitación les gustaría tener. ¿Habilidades digitales? ¿Les gustaría aprender más el idioma? Yo sé que muchos de ustedes cuentan con certificaciones, yo sé que muchos incluso han vivido en el extranjero o tienen un excelente, excelente dominio del idioma inglés. Pero hay otro tipo de capacitaciones, por ejemplo, a mí no se me da mucho, que es la elaboración de materiales didácticos, como les digo yo, que jugar con papeles, colores, plumones, marcadores, impresiones. Es algo que a mí me gustaría tener esa habilidad más desarrollada, cómo realizar materiales didácticos en casa para llevarlos al aula. Y pues también me gustaría a mí, que es algo que ya lo estoy haciendo ahorita en esta cuarentena, y es el tema de las habilidades digitales desde la computadora y habilidades digitales también con el uso del celular. ¿Qué puedo aprender ahorita que estoy en la cuarentena, que quiero innovar y que quiero llevar a mi salón de clases cuando regresemos de esta etapa que estamos viviendo en nuestro país, que seguramente va a ser en algunas semanas, y no estar en nuestras casas sin producir, porque también podemos producir con lo que tenemos? Aquí tengo, bueno, no les puedo enseñar, pero me gusta mucho usar los post-it. Cuando tengo, ahorita tengo esos poquitos, los marcadores de colores, soy muy visual y es algo pues que a mí me gustaría que si ustedes, yo sé que muchos de ustedes no tienen internet en sus escuelas o que sus estudiantes no tienen el acceso a internet en casa, lo sé porque también lo he vivido, lo conozco, muchos sí lo tienen, otros no, y para aquellos que no tienen internet es: ¿qué vamos a hacer nosotros en esta cuarentena para llevar, para innovar cuando regresemos a las aulas, cuando regresemos a clases, cuando esto vuelva a la normalidad? Porque vamos a regresar como personas diferentes. A continuación, vamos a hacer algunas recomendaciones del uso de tecnología para la enseñanza-aprendizaje del inglés por dos excompañeros míos que sé que, bueno, además de tener una maestría en educación y entornos virtuales de aprendizaje, Abraham y Adrián, Alejandro, perdón, Abraham y Alejandro, pues han vivido esa experiencia de crear entornos bilingües, de cambiar la vida de muchas personas, porque el dominar un segundo idioma sí te cambia la vida, por supuesto. And I know that all of you who are listening and watching this video know what I'm talking about. Tengo aquí por aquí algunas notas. Permítanme. Porque, bueno, nuestro compañero Abraham Jacob Rivera Moreno se graduó como licenciado en enseñanza del inglés en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y obtuvo el título de maestro en educación y entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad Cuauhtémoc, también del campus Aguascalientes, y ha participado en cursos para maestros de inglés en Algonquin College en Ottawa, Canadá, y en la Universidad de South Carolina en Estados Unidos. Ha sido maestro de inglés desde nivel básico en primaria, ha sido maestro de inglés en diferentes niveles de educación, como la educación superior, en muchísimas universidades. No voy a leerlas todas porque son muchos,
Él también es tutor académico, administrador y aplicador oficial de los exámenes ITEP y también participó como asistente del idioma español en Londres, Inglaterra, en Reims Foundation School de septiembre del 2013 a mayo del 2014. Y para no interrumpirlos más adelante, también me voy a permitir presentar a nuestro compañero Adrián Alejandro Guadarrama Villicaña, quien es un Humanistic Leadership. Él estudió, ahorita trabaja como coordinador de idiomas de una universidad tecnológica, la Universidad Tecnológica del Estado de Aguascalientes. Estudia Ciencias y Técnicas de la Comunicación con una especialidad en semiótica, inglés, y una maestría en educación. También tiene la misma maestría que Abraham en entornos virtuales de aprendizaje. Ha sido docente de inglés por más de 10 años y, bueno, cuenta con diversos cursos en México, Estados Unidos y Canadá. Se define a sí mismo como perseverante, creativo y promotor del trabajo en equipo. El sentido de su trabajo es contribuir a construir una mejor sociedad a través del trabajo diario. Él también es conferencista en temas relacionados con creatividad, manejo de tiempo, coaching y rendimiento empresarial. Y también ha participado como speaker en TEDx, que también es una plataforma que me encanta. Así que voy a regresar a la pantalla que teníamos. Y bueno, mis compañeros, yo voy a apagar mi micrófono, pero voy a seguir aquí. Entonces cedo el uso de la voz a mis compañeros. Les recuerdo que tienen que activar su micrófono para iniciar con su participación. Y maestros que nos están viendo, que nos están escuchando, pongan mucha atención y si tienen y si pueden, tomen screenshot o tomen nota de lo que estamos compartiendo para todos ustedes. Muchísimas gracias y los dejo con mis compañeros. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Por las condiciones como las que estamos, con el tipo de conexiones que tenemos y con lo que disponemos, pues trataré de ser un poco breve y que esto sea de utilidad para cada uno de ustedes. I know we can have or we can handle a conversation in English. However, because of the connection and these kind of things, I think it's easier for us to have it in Spanish, okay? Yo creo que más adelante, si es posible, como dicen algunos, podremos ver estos temas de conversación, de inglés, de incluso de certificación, porque creo que esa es una necesidad alta en nuestro país, ¿no? Como lo hemos estado viendo, que todos los profesores estén certificados en el idioma inglés. Por un lado, bueno, yo les vengo a presentar específicamente tres plataformas muy sencillas. Mi compañero Abraham en un momento les va a explicar el desarrollo de materiales. Yo son tres plataformas sencillas donde podemos hacer trabajo en equipo, toda esta cohesión entre profesores mientras estamos en esta cuarentena. Este tipo de plataformas, ¿por qué las utilicé? Bueno, en primer lugar, porque son sencillas. El uso de su interfaz y banda ancha es muy sencillo. Y según el INEGI, en mayo del 2019, el 83.8% de la población contamos con un smartphone. Entonces, si contamos con un smartphone, podemos utilizar este tipo de plataformas. Basándome un poquito en lo que dijo Theodore Roosevelt, de haz lo que puedas con lo que tienes donde estés. Esto es lo que ahorita tenemos. Ante esta contingencia, ante este momento, esto es lo que podemos utilizar. Creo que más adelante podemos desarrollar, habilitar y plantear muchas cosas, pero estas tres plataformas nos pueden ayudar ahorita, principalmente entre nosotros como profesores y en los casos que sea posible con alumnos. La primera plataforma que les comparto, les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Es Microsoft Teams. Espero que la puedan ver. En Microsoft Teams, lo que podemos hacer, lo que podemos utilizar, bueno, lo único que necesitas primariamente es una cuenta de Outlook o una cuenta de Hotmail para poder utilizarla. Esta plataforma, tienes tu cuenta, tienes las situaciones y aquí le damos un clic y donde dice Teams, abrir una pestaña nueva. Aquí está. Vamos.
Como les decía, tenemos estos problemas del internet que son cosas conscientes. Apenas ahorita se les acaba de compartir. Ok, lo único que necesitamos es una cuenta, como les decía, de OneDrive, de Microsoft. Le damos en Teams y abrir una pestaña nueva y se nos va a abrir una nueva página. Microsoft Teams básicamente es como tener un escritorio, una oficina a tu alcance. Es algo que es extraordinario. Puedes tener, por ejemplo, tienes acceso a tu actividad, lo que has hecho de este lado. Tienes acceso a un chat que es bastante interactivo. Actualmente es el que yo utilizo con los profesores con los que trabajo. Puedes organizar equipos de trabajo, lo que te permite algo extraordinario, porque puedes ver absolutamente todo y organizarte por brigadas. Puedes organizar cada uno de tus equipos de acuerdo a tus necesidades. Incluso si quieren debatir temas, si quieren hacer cuestiones específicas, Microsoft Teams lo permite y es de un costo es gratuito. En tareas, tenemos esta habilidad, por ejemplo, de asignar tareas, si alguno de nosotros queremos, de compartir con los demás, según los equipos que tenemos, los temas que tenemos. Tenemos un calendario. En este calendario podemos agendar, podemos ver todo lo que podemos hacer en un futuro, como ustedes ya lo saben. Y llamadas es quizá la actividad más interactiva que me agrada de Teams. Las llamadas te permiten hacer marcación rápida a una persona, te permiten hacerla en grupos y te permite tener juntas donde puedes proyectar absolutamente todos. Como les dije, el ancho de banda es muy sencillo para esta plataforma y es sencillo y lo puede dar de una forma síncrona, más completa. Recordemos que en los sistemas virtuales nos manejamos asíncronamente. Esta nos permite de alguna forma trabajar en tiempo real. Y tenemos la parte de archivos, donde si tenemos esta cuestión de qué vamos a hacer y todo, subir nuestros archivos y todo el plan de trabajo que tenemos para hacerlo. Básicamente, Microsoft Teams es como tener tu oficina, pero virtualmente. Y repito, es algo que te permite utilizar tu teléfono. Aquí se los muestro de una forma muy abrupta y sencilla. Aquí está Microsoft Teams con una aplicación y muy sencilla. No necesitamos el uso de un computador, simplemente con un teléfono inteligente. Y como les comentaba, pues el INEGI dijo que el 83.8% de la población cuenta con uno. También algo muy importante son las aplicaciones dentro de Microsoft Teams. Estas aplicaciones nos permiten enlazar muchas con lo que tenemos en Teams. Puedes poner de comunicación, de actividades o cualquier otra aplicación según la necesidad que tú tengas. Para no extenderme mucho y no explicarles cada uno, es simplemente ver la necesidad que cada uno tenemos, ¿no? Al fin y al cabo parece un poco abrupto, pero conocemos esto y es aprendiendo, quitándonos el miedo, rompiendo la brecha, podemos utilizarlo de una forma extraordinaria. Porque con esto digamos que los entornos virtuales de aprendizaje nos piden tres cosas. La primera, reinventar nuestra capacidad de explicar, nuestra acción docente, adaptarnos y comprender. No podemos transportar un salón físico a un salón virtual. Tenemos que aprender a adaptar actividades, tenemos que aprender a adaptar tareas, tenemos que aprender a adaptar toda esta cuestión asíncrona que seguramente muchos de ustedes saben. Adaptarse, pues, es lo que estamos viviendo actualmente con el uso de la tecnología, enfrentarnos a la misma y comprender las capacidades y las limitaciones que uno puede tener dentro de esto. Dentro de los entornos virtuales, algo que me gustaría hacerles hincapié es que no importa mucho la motivación, no es la cantidad, no es el hecho de sí, vamos, tú puedes hacerlo, es la forma en lo que lo haces. Contenidos claros, aplicaciones sencillas, instrucciones claras que le permitan a quien te está viendo o a quien está trabajando entender un poco. Es como ir paso a paso en esta gran escalera. Otra aplicación que me gustaría compartirles es esta. Se llama Live Worksheets. Con estas podemos trabajar de muchas formas. Lo único que necesitamos es crear una cuenta, que es muy sencillo. En este caso yo ya la tengo creada. Te pide tu nombre de usuario, tu contraseña. Una vez que haces la cuenta, tienes a tu servicio un acervo extraordinario de cuestiones. Tienes fichas interactivas donde puedes, si le damos un clic,
en cualquier idioma, no solamente inglés, tienes español, tienes una variedad de idiomas a tu disposición. Tienes la opción de crear tus propias fichas interactivas. La página te permite ver un tutorial o empezar simplemente a desarrollarlas o crear cuadernos interactivos. Esto nos sirve para los alumnos o para nuestros cursos donde podamos estar seriados, porque esta página tiene algo extraordinario. Lo que nos permite es mandar cuestiones en tiempo real, mandar asignaciones en tiempo real y que los alumnos las respondan y que podamos ver nosotros el avance. Como podemos ver aquí, voy a elegir una que esté en español ahorita, pero es cuestión de buscar el idioma inglés. Aquí está. Y voy a elegir una de biology. Esto es simplemente por darles un ejemplo. Selecciono la ficha de trabajo que está, es trabajo cooperativo, y la podemos mandar a través de nuestro web, de nuestro blog, en Google Classroom o donde sea que estemos, compartir vía WhatsApp, añadir lo que tú quieras. La compartes con tus alumnos. Por ejemplo, si yo le doy aquí compartir por WhatsApp, me va a mandar ahorita la forma, el link donde se los puedo compartir a los alumnos. Y finalmente, cuando ellos lo estén resolviendo, en tiempo real me está dando los resultados. Esta es una herramienta muy práctica, porque recordemos que finalmente tienen que ver el tiempo asíncrono en estos sistemas que estamos trabajando ahorita. Esta página, como les digo, es una herramienta extraordinaria que nos puede ayudar bastante y sobre todo para compartir el trabajo entre todos, porque se pueden hacer equipos, ideas y demás. Una última aplicación que seguramente muchos conocen porque actualmente se está usando es Edmodo. Edmodo simplemente presenta una interfaz extraordinaria, básicamente como Facebook. Tienes una entrada donde tienes donde se publican, donde puedes poner foros, donde puedes poner actividades, comentarios para tus alumnos de todo tipo. Aquí pueden ver esta, por ejemplo, son tareas que alumnos en tiempo, bueno, están entregando asíncronamente, que se les deja y les es muy familiar. Y repito, lo pueden hacer desde su teléfono celular. Es algo que es muy sencillo. Tú pues, tienes acceso a todas tus clases. Tienes acceso dentro de tus clases, por ejemplo, al progreso de las mismas, ver las asignaciones que tienes. Puedes descubrir trabajo colaborativo con las personas, con los profesores que están ahí, mensajes y una biblioteca. Edmodo es una aplicación que sirve de forma extraordinaria y sobre todo lo que tienen en común es que son gratuitas. Creo que estas dos es muy sencillo lo que les estoy poniendo de ejemplo. Repito, con Edmodo tenemos nuestras clases, las podemos organizar. Tenemos, por ejemplo, aquí en este lado donde dice progreso. Y estas cuestiones que es muy, muy importante. Seleccionas un grupo, vas haciendo las cosas, vas viendo las calificaciones, lo que cada uno va viendo en Edmodo. I guess, finally, this type of explanation, it's kind of easy for each one of you. Hopefully in the future, using modern platforms, we can create groups and things that we can help among each other. I guess as teachers, as humans, as Mexico, we can do our best somehow. Definitely. Hopefully this is worked for you and you have liked it. If you want something which could be good for you practice, just let me know. And of course I can help you because this one is just like, you know, we're teachers, we're humans, we're under this situation together and we can do something which could be perfect for all of you. Now, the next is going to be my partner, Abraham. He's going to tell you a thousand things also about different platforms. Hopefully you like it and it's going to be awesome. Okay, see you next time. Okay, well, hello everyone. Well, my name is Abraham, as you know. I'm also going to talk about some useful websites, some useful also like tools that we can find on internet. And that definitely, I think that some of you have already used it, but maybe some others, you don't know about these tools that we can find on internet, but I'm gonna show you just a little bit about it, okay? So I hope that, well, you like it. And in case you have any doubts or questions, well, we can see it later. Okay,
Well, first of all, just as my partner Alex was saying, there is this also platform that we can use that is Google Classroom. You have already used Google Classroom probably with your students, and I'm going to show you this very quick. Hold on, because you know the internet is kind of slow here. Here it is. Okay. Okay. Okay, I will be like switching in English and Spanish. I don't know if you can listen to me like very good, in a good way, because of the connection, but I will be also like switching between English and Spanish, okay? Bueno, aquí les voy a presentar un poquito algunas herramientas, algunas páginas que les puede servir a ustedes, maestros. Yo sé que ahorita por la situación nos agarró un poco desprevenidos, ¿no? Sabemos que pues esta situación hay algunos maestros que pues no hemos estado como al pendiente de estas herramientas en internet que podemos obtener de manera gratuita. Sabemos que muchas cosas son de paga, pero también hay muchas otras que son de manera gratuita y que nos pueden ayudar. Tenemos todas estas habilidades, lo que es reading, writing, speaking, listening, que podemos desarrollar incluso aunque estemos fuera de nuestras aulas. A pesar de que estemos enfrente de una pantalla, bueno, lo podemos transmitir todo esto y hacer que los alumnos practiquen todas estas skills del idioma a través, pues, de nuestra computadora, ¿no? Y a través de aplicaciones y lo que son estas plataformas virtuales, como lo mencionó Alejandro, ¿no? Entonces, bueno, una plataforma virtual que ustedes ya han usado, aquí les estoy mostrando, no sé si lo puedan ver ahí, es Google Classroom. Google Classroom te permite usar, pues, toda esta ofimática que tiene lo que es Google, tanto procesadores de texto como programas para hacer presentaciones, como también usar lo que son spreadsheets, hojas de cálculo. Y bueno, todo esto lo podemos usar ¿para qué? Pues para presentarles también material dinámico, material interesante, material que les pueda ayudar a sus alumnos y que sea atractivo. Sabemos muchas veces que es difícil hacer una clase, puede ser difícil hacer una clase atractiva, una clase que realmente impacte y que cause mucha atracción a lo que es el estudiante. Entonces, hay un montón, hay una gran cantidad de herramientas que podemos usar en el internet y que podemos usar, hacer uso de ellas, y que es material multimedia. Sabemos que el material multimedia cuenta con lo que es el video, lo que es el audio, lo que es el texto, lo que es imágenes. Y todo esto lo podemos pasar en esta plataforma virtual que nos ofrece Google Classroom. Pero también tenemos lo que es Google Forms. Google Forms nos va a ayudar a hacer exámenes. Además, bueno, usar todas estas herramientas multimedia que les estoy explicando y que les estoy comentando un momento. Y bueno, les voy a enseñar algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo es que yo lo he estado usando en mis clases. Seguramente ustedes, maestros, lo han estado usando también y yo les invito a que lo sigan usando. Y bueno, aquí está. Esto es Google Forms. Ustedes pueden crear exámenes y de estos exámenes ustedes los pueden agregar a lo que es Google Classroom. Ya he visto anteriormente que les han enseñado pues a usar lo que es Google Classroom un poquito. Sin embargo, ahora les quiero enseñar ejemplos también de lo que pueden usar y cómo pueden ustedes hacer a sus alumnos que practiquen no solamente reading, también listening, también speaking, también, bueno, practicar un poquito con la gramática, con el vocabulario y hacerlo de una manera divertida, atractiva para el alumno. Y además, pues, incluirlo también en lo que es la cultura del país, ¿no? En la cultura inglesa o de los países que hablan el idioma inglés. Bueno, aquí ustedes pueden ver, yo utilicé incluso material que es actual.
Actualmente estamos viviendo pues este problema que es el coronavirus, ¿ok? Entonces yo encontré estas páginas, esta, bueno, información acerca del coronavirus. Hay páginas que ahorita también les voy a enseñar esa página de donde yo conseguí esta información sobre el coronavirus. Les da una lección completa sobre lo que son noticias actuales, noticias que pueden ser atractivas, noticias que pueden ser útiles y atractivas para el alumno. Y yo hice un Google Forms, un examen aquí, como ustedes lo pueden ver. Si no lo pueden ver, voy a tratar de hacer un poquito el zoom para que puedan ver un poquito las preguntas, los reactivos. Ok. Entonces, aquí tenemos lo que es un poquito el ejemplo. Si ustedes pueden observar aquí, esta lectura, incluso yo no la hice, ¿no? Busqué en una página precisamente donde se encargan de hacer lo que es noticias, pero para que el alumno que está aprendiendo un segundo idioma, en este caso el inglés, empiece a practicar el inglés a través de información actual, información que le puede resultar atractiva, ¿no? Entonces, conseguí esta lectura y de aquí, incluso yo usé unos links donde si ustedes, o bueno, el alumno le da clic a estos links. Esperamos un poquito ahí el internet. Pero me va a mostrar información adicional que yo le agregué, como videos, información así como lo que son gráficas, ¿ok? Repito, el internet, ¿no? Sabemos que todo el mundo batallamos con, a veces con las conexiones a internet. Estoy esperando un poquito a que conecte ahí. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar precisamente dándole clic aquí. Yo agregué ese link para que los alumnos pues se vayan ahora sí que estando un poco más inmersos en la cultura, ¿no? In the culture. We have to be immersed in the culture. Now, as you can see, here is the map. Okay, I got it from Google Maps. And here you can see what is happening around the world. Okay, so the student is also getting into the language, getting into the context. The student is being immersed into this. And after this, now the students can start like answering this test that I made on Google Forms. As you can see, these questions are related to the text that I just uploaded here. So the student is going to answer this test about the text, about the article. As you can see, we have options and everything that you have previously seen in other presentations, okay? So this is something that you can use with your students. Try to use material information that is going to be attractive, okay? That is going to be not only, that is attractive, that is updated, that you can listen to nowadays, or something that is probably like, that the students are talking, okay? We need to include the student into this culture, not only the language, but also the culture, okay? This is another example. Okay, let me show you this one. Also, I'm gonna zoom in here. This is another test quiz that I made on Google Forms. Okay, and this one is from an episode from Friends. Okay, this TV show that was like a boom in the 90s. Of course, I mean, I know that the students, now that you are teaching to, I don't know, like high school students, well, you can adapt this to a show that is currently being on TV, okay? Of course, this is an example. You can do, and you can choose any episode, any movie, even a movie that you can use, okay?
So I have here this information about this episode, just like a brief description of it. And here I have a link. So if the student is gonna click on this link, the student is gonna start watching this video. Okay, now what are we gonna practice with this? Not only the reading, because I mean, the video, you can use closed captions, like subtitles, okay? So you can use that. The student is gonna practice reading, but also listening, okay? So I'm gonna click on it, as I was telling you. I'm just gonna click on it and I'm gonna keep on like explaining this while the video uploads or loads. There was like a problem here. Let me see. Ah, here it is. So as you can see here, I upload this video. You can choose the video from YouTube, or you can upload it to your drive, Google Drive. Okay. So the student is gonna start like watching this video. Of course, you can make it bigger. If you want, you can find videos with closed captions, with subtitles, okay? This is just an example, as I was saying, but you can use any video from any TV show. And then once you, once the student has finished to watch this video, okay, the student is gonna go back to this test, this quiz, and then the student is going to start, I'm just gonna do this very quick because I ask for their email and also for their names. So this is just gonna be very quick, okay? And then the test is going to start. In this test, we have different types of questions, like you have to choose multiple choice questions, or you have to use, I don't know, like to match, okay, matching questions. But these questions are related to the video that the student has just watched, okay? So this is gonna be just very quick, like this, just to show you the different type of questions that you can create and the student can answer, okay? So now here, as you can see, we have different types of questions. The ones that I just answered were multiple choice questions, but this one is for matching. So the question, I'm gonna make it bigger so you can see it clear, a little bit clearer. So it says, match the characters with the following situations. And here it says like Rachel, no? So there is a character from this episode, is Rachel. And we have here some sentences that the student has to choose. Okay, so the student is going to answer all these questions. And once the student has finished, it's gonna send it, okay? I'm just gonna do it like this very quick. Okay, there it is. And send. You can choose if you want the student to check the results right away, or if you, teacher, want to see first the results, or if you want to check first the questions, or if you need to answer something, to check something. And here also, well, depending on this setting that you have for your test, but it's gonna show you, probably the student is gonna see all the answers and if it's correct, if it's not. So this is something, this is a way how the students can practice, okay, different skills, and in a way that is attractive, it's funny for them, and also you are going to start like engaging the students to the language, okay, that they are learning, that in this case is English, okay? So it's easy, okay? Of course, I mean, you have to practice, you have to try. I know sometimes we don't have time, but we can start like getting together with other teachers, like probably helping each other, okay? And sharing this information that you know, sharing with us, with another teacher that probably doesn't know, or that
probably he or she thinks, no, the technology is not for me, I don't like it, or whatever. Okay. Well, this is Google Classroom and Google Forms. Okay. Now I'm going to show you another site, okay, that you can use. And this site is called EducaPlay. Okay. This is going to be the last one that I will show you guys. And of course, I mean, if you want to know more about it, I mean, we can help you also with this. Okay. This is EducaPlay. Okay. This is a website that you can create games. Okay. Games are going to be funny for students. Games are also funny for us. Remember that we have like these techniques, okay? That we have techniques that we have to include games, something that is going to be funny for them, okay? So just as I was telling you, very quick, EducaPlay here. This is a website where you can create games. Different types of games, and that you can use these games with your students. I know sometimes it's difficult because probably the students don't have internet. They don't have internet in their houses, but you can take your students to your labs, the labs in your schools. Okay. And they can use their computers or they can use their cell phones. Just very quick, just to finish this because of the time that we have, but you can use and you can create different types of games, okay? As you can see, these are some examples of games that I have created. But you can create like crosswords, like pairs, okay? You can also upload videos or choose videos from YouTube. And at some point of this video, the student has to like answer some questions related to it, okay? So these are some of the ways how you can use in order your students to practice different skills, okay? So just very quick, this is a map that I created. And in this map, the student has to write the name of the countries in English. We know that some of them are similar, the name of the countries are similar in English and in Spanish, but some others are different because of the spelling, because of a word, because of something, no? Because of a letter. Here, if I click on this one, we know that this is Russia. So if I click on OK, it's going to show me that I answered this correctly. You can use this in your computers, and also the students can use this in their computers, but also in their cell phones, OK? This is another one. It's just an example. This is a crossword, OK? And the student is going to read the clue. He's going to choose one of these spaces. He's going to read the clue, and the student has to write the answer. Okay. Once the student has answered all these spaces, the student can click on check. And if it's correct, the answer is going to stay. If it's not, it's going to be erased from here. Okay. All right. Okay. Well, this tool that I just told you, EducaPlay, you can even like copy these links and use them in your Google Classroom. So if you want, I mean, you can copy the link of these games that you have created and then create here on Google Classroom in your group that you just created. You can create a homework. So of course you have to write the instructions and everything, and then you just copy the link. Wait a second. Copy the link, okay, of your game. Of course, you're going to write here the title of your homework. I don't know. I'm just going to write homework. Number one, okay?
And then you can share this homework to the rest of your class, okay? And well, this is how you can like mix. You can use Google Classroom, you can use other websites and other tools that you can find on internet. And this is how the student is gonna start like getting involved into the language, into the culture as well. And well, because of the time, you know, like this was gonna be very quick. But in case you wanna know more about it, I mean, you can tell us, you can send us like questions after this talk, or I don't know, we can find a way of getting in contact and answer these questions that you probably will have. Okay. This was like very quick, as I was telling you, okay? But I hope that, I mean, I know sometimes we think that technology could be very difficult for us, and we can think that technology is not for us, but we have to start thinking about it and looking at this, okay? Because this is gonna be part of the new, education, okay? Part of this new trend in education. Probably in Mexico, we are behind comparing this with other countries, but we have to do something about it, okay? We don't have to wait until we are in this situation, no, that is like demanding something from us. We have to start thinking about it and start looking for these tools that are gonna be helping us and helping the students in the future. I know students, sometimes they are like ages ahead of us, you know, like using technology and everything, but we have to do something about it, okay? It's not difficult. We just need to start doing something. And well, this is all for me. I hope that you like it, okay? And I'm gonna pass this turn to my partner, Alex. And are you ready, Alex? Okay. Thank you, guys, and I hope to see you soon. Well, thank you so much, everyone, for listening to us. This was something which was pretty, pretty cool and a really, really good experience. We have talked so much about platforms, students, internet, technology. However, as we know in Mexico, it's kind of hard somehow to use technology. And I want to tell you something that I discovered through Albert Einstein. In time of crisis, I think it's more important creativity than knowledge, because these platforms, Classroom, Google Forms, Microsoft Teams, EducaPlay, and all these kind of things have helped you, or can help you, or will help you, depends upon you. However, with those students that they don't have technology, I guess we can use creativity. Because even though, as I told you before, some of them, maybe they can have a cell phone. Maybe they can have 20 pesos, por saldo, as we call here in Mexico. We can ask them their job through WhatsApp and other stuff. Just remember, as teachers, we have to use creativity. And that's something which is pretty, pretty important for each one of us. Thank you, Chomals, so much for your time. And maybe the most important thing is to teach our students that it's not about the language. It's not about how fluent you are. It's more about how much confident about yourself you are if you really want to speak. Because talking about languages, it's not just about grammar. It's not just about technology. It's not just about instructions. It's just about how I feel about myself. Then I can speak any other language. It could work with English y funciona también perfecto en español. Finalmente, les dejo con la maestra Elba Patricio Saracho para que cierre esta plática y muchas gracias a cada uno por su atención. Thank you very much, Teacher Alex, and thank you very much, Abraham. Thank you for sharing with us all your comments. We'll keep in touch, I promise.
Just leave your email address in a comment and we will answer to your questions, please. Remember that we are not in vacation. We have to take advantage of this time. Enjoy the time at home, but keep working hard. We are going to answer some of your questions. Just give me 1 second so I can read your questions and answer. Vamos a responder algunas preguntitas que nos están poniendo en los comentarios. Estoy esperando que me pasen algunas de las preguntas. I'm just waiting for your questions. Remember to put like on this video if you like it. If you don't like it, just don't put anything. Okie dokie. So your question will be, well, I'm going to read it in Spanish because you wrote it in Spanish. Okay, hola, soy Edmundo de la preparatoria 153. Esas nuevas tecnologías mejoran el aprendizaje del inglés. ¿En qué tanto por ciento y cómo buscar una mejor inclusión de los alumnos de bajos recursos? Como mencioné al principio de la plática, hay muchos de nuestros estudiantes que no tienen acceso incluso a una computadora, mucho menos internet o a un teléfono celular. No son todos, pero sí una gran mayoría. Esas nuevas tecnologías pues pueden duplicar o triplicar el aprendizaje de un idioma, como una habilidad que lo mencionábamos al principio. Y el porcentaje se medirá en la cantidad de tiempo que invierta cada uno de los jóvenes. Si inviertes 30 minutos al día, 15 minutos al día, pues el porcentaje va a ser menor. Si inviertes una hora diaria, claro que el porcentaje va a ser mayor. Muchas de las empresas que tienen plataformas o que venden sistemas de aprendizaje, de enseñanza del idioma inglés, te dicen, you can speak English in only 6 months. En solamente 6 meses vas a poder hablar. Sí, sí es posible. En la medida de que lo practiques, en la medida de que utilices el idioma, por supuesto que va a ser de gran beneficio y que se va a multiplicar y se va a reproducir de manera exponencial el aprendizaje. Entonces, pues digamos que sí hay una fórmula matemática. The more you practice, the more you learn. Sí, bueno, tenemos por ahí alguna otra pregunta. Le voy a pasar el micrófono a mi compañero Alex. So, Alex, can you answer the next question? Yeah, of course, which is the question. Okay, I think Alfonso sent you a question, right? Which is? What can I do when I don't have internet, for example? Well, that's kind of hard to answer, you know, somehow, because it's just about creativity. It's we try to improve because right now in this moment is we're using what we have. So if you don't have internet, you can create, I don't know, maybe by phone or something with your students according to their needs and what you have, because it's kind of hard to say like the key or something for what will we do if we don't have this, you know? As teachers, we know something, second conditional. It's just hypothesis. So I don't know. I think we all of us as teachers, we can share this information together. Answering that question, Patty. I don't know if you had any other question. Yes. Next question will be, how can I work with groups for more than 60 people? Well, it depends on your class, you know, and your objective. As we're talking about internet and these kind of classes, you have to focus, for example, on your goal. What do you want to know, or what do you want your students know about your class? So, for example, you can ask them just 2 or 3 simple tasks using the technology or the resources that are just in your hand, and then you can use them with them. Because it's just about your goal. As teachers, we know that we have, like, for example,
lesson plans, we have objectives, but we have to reveal also, so we can help them using that thing with our students. Sorry, I didn't have the microphone. Yes, thank you very much. Next question. Why you say it's funny to learn English for the students when they use a cell phone? Well, for me, it's funny, by the way. I was talking about using TikTok app. I don't know if you know this app. No sé si conocen la aplicación de TikTok. Sorry, I'm going to be switching English to Spanish because I know there are some more professors that are not English teachers. So I will be like translating at the same time. Voy a estar diciendo en español y en inglés porque sé que hay algunas personas que no son profesores de inglés, pero que están conectados ahora. Les platicaba al principio de TikTok. Es una aplicación que ahorita que estamos en la cuarentena la estoy conociendo, me está gustando muchísimo. Y hay profesores de inglés de muchas partes del mundo. Les recomiendo algunos americanos y canadienses que están subiendo herramientas. So we can use TikTok as a very good tool for our students and we can share it to them, especially for those that have a cell phone. Alex, can you share something with us about this question? Can you repeat the question, please? Because just this internet, so I couldn't hear it so clear. Sure. Why you say it's funny to learn English for the students when they use a cell phone? And I was talking about this new app, TikTok, but I don't know, what do you think about it? I think it's fun because, first of all, learning is fantastic somehow. And also remember, our new students, they're in touch with technology, even though they don't have a cell phone, even though they can't purchase, they don't have money, their budget can allow them to buy a cell phone, they can use it. They love technology somehow. So when you present something according to students' needs, they really love it. I think all of us as teachers, we can experience that. Since we have a recorder, a tape recorder, video projector or something, they really love technology at the moment of using tools somehow. I do believe that. For example, right now, my project with students are videos. They love somehow creating videos using TikTok, using WhatsApp, using the tools they have, because they really enjoy using technology. That's why it's so fun. So we can include technology. We have to break this bridge, you know, that we have with technology. Somehow we think it's kind of difficult, it's kind of hard, or we cannot have access to technology. But somehow, if you use your creativity, you can have access. I don't know, what do you think, Abraham, about this, about technology? Okay, well, yes, I agree with you, Alex. I know sometimes it's difficult to use internet. And sometimes, because I know the student can use internet because probably they don't have like a really good connection. But if in this case, the school has the internet and has all these tools, computers and everything, I mean, we can start like getting, taking advantage of it. Okay. Okay, teacher Abraham, they were asking if, do we need to pay something for EducaPlay? Okay, thank you for the question. And no, there are, of course, like in every single website, there are some options that you have to pay for it. But in this case, I mean, for creating these games and everything, I mean, no, you don't have to pay anything. I will repeat the address of this website. It's www.educaplay.com. I'm going to repeat it again. It's www.educaplay.com. And the good thing about EducaPlay is that once you have created this account and you log in, and you can start like creating these games. And the games, before you start creating them, they're going to show you like videos as tutorials. So you can start like learning how to create these games. And it's easy. I will say it's friendly user, and you won't have like any problem about it. Also, I was just checking like a question that they were asking about
a website that probably students and teachers can use in order to check the writing, or if the students can like check the writing. Okay. So yeah, I'm just gonna share with you just very quick. Okay. Very, very quick. So we can like finish this transmission. Hold on just very quick. Here it is. I'm gonna share my screen. Very quick. Okay, this is a website that you as teacher, and also you can share with your students, and they can practice writing. They're gonna show you like different tasks for writing and for different levels, for beginners, for intermediate, and also for advanced. And the student can choose any of these tasks, and they have the explanation. I'm gonna try to zoom in this just very quick. And as you can see here, these are tasks for beginners. The student can choose the task, and once they choose the task, they can start like writing about it. Once they have finished, they send it to the website, and the website is gonna give you a feedback about your writing. If it's good, if it's bad, what is good, what is wrong, what can you improve in your writing? This website, just to finish this, is www.writeandimprove.com. I'm just gonna repeat, www.writeandimprove.com. And that's the website. Also, I mean, they have like things that are for free, things that you have to pay for it, but you just need to read, check the website in advance before you share this with your students, and that will be it, okay? Okay, Alex, do you have something else to say? Yeah, something that is really, really useful for me and also for my students. It doesn't matter if they have internet or not, they have access to technology or not. It's just use readings. When we read, we use all the abilities we need to understand the language. It doesn't matter if it is in Spanish, if it is in English, or any other language all over the world. Cuando tú lees, aumenta tu vocabulario, tu contexto, tu capacidad, tu creatividad. If you have students that maybe they think that English is difficult, and it even does sometimes for all helps, because you know sometimes they say like, oh my God, my pronunciation and this kind of stuff, it's kind of hard. When you read, you can improve everything. You can not only open your mind, but also open your heart. It's just my recommendation. Try to create these banks of books, trainings for your students. Share something with them. And after we pass this situation, that I think we're facing pretty cool, just share with them readings. When you read, you not only open your life, you open the whole world for yourself. Thank you so much for your time. And then I share with you, Patty. Patty, please. Thank you very much. Thank you for sharing with us your answers. And thank you for sharing with us all your doubts and comments. We'll keep in touch again. Please leave your comments, and if you want, you can leave your email so we can answer to your questions. Remember that we are not on vacation. We have to take advantage of this time and become a better teacher for your students. Let's surprise them when we come back to our classrooms. Thank you to Maestro Alejandro Fernández Campillo, Secretario de Educación Pública, and to Dr. Israel Jerónimo López, Subsecretario de Educación Media del Estado de México. Thank you to all of you who are watching this video, and please share and put like if you like it. If you don't, then put anything. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en nuestra próxima transmisión. Si es que hay una siguiente, si no, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes.